Hola a todos gente de YouTube y bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión estamos aquí para hacer una nueva videoreacción para el canal y en esta ocasión vamos a videoreaccionar a otra canción de Green Day. En esta ocasión vamos a reaccionar a la canción que se titula Triste Carnaval, versión mejorada. La verdad se supone que esta tenía una versión anterior, pero cuando me pidieron esta canción me dijeron que estaba la versión mejorada y que reaccionara a ella, así que pues por eso vamos a reaccionar a esta versión. Así que pues no retrasemos más esto y comencemos con esta videoreacción. Green A. ¿Saber de qué va esto? La vida de todo mundo es un espejo hecho pedazos. Y aunque tú intentes unirlo, siempre quedarán los trazos. Y no importa si luce bien, la gente ve un carajo. Pues muchos solo verán los defectos de tu trabajo. Ellos quieren ver tu presente destruido. Y si tu presente es muy bueno, tu pasado es su destino. Indagarán en él como algún virus asesino. Retomarán lo que gusten, luego obstruirán tu camino. Y es que ellos difamarán, se burlarán, luego se irán. Después de un tiempo volverán para poderse alimentar. Pues almuerzo es lo que sigue luego de desayunar. Se calmarán por un rato y volverán para cenar. Ellos devoran tu vida para alimentar su ego. Eres su circo, eres el teatro que tiene los ojos ciegos. Y aunque no escuches las risas de los demás, eso no las hará menos, puede incluso hacerlas más. Esta extraña vida es un triste carnaval donde todo el mundo ríe a costa de alguien más. Las personas son payasos, caballos de montar. La gente aquí se divierte aplastando a los demás. Y es que esta extraña vida es un triste carnaval donde todo el mundo ríe a costa de alguien más. Las muy buena. personas son payasos, caballos de montar. La gente aquí se divierte aplastando a los demás. Y es que así es la vida, un extraño carnaval. Pero pero no pues se pone más no, caras puedo seguir para durmiendo. despreciado, llamado difamar, del que ningún difamado jamás disfrutará. Por eso es que difamados tan solo van a desear convertirse en asesinos para poder terminar con las risas invisibles que los hicieron ver mal. Convertir muertes en chistes y reírse sin parar. La vida es un chiste, es un triste carnaval donde mucha gente vive solo para hablar mal de personas que tropiezan o tienen dificultad al avanzar por su vida, rompiendo su espejo en más pedazos y más pedazos que pudieran arreglar. Pero aunque compongan daños, pocos los van a notar, pues sus errores son tinta imposible de borrar a los ojos de la gente que ha criticado su actuar. La Esta verdad, extraña vida es un triste carnaval. la gente es Todo demasiado. el mundo ríe a costa de alguien más. Las personas son ¿Cómo payasos, decirlo? caballos de montar. La gente aquí se divierte aplastando a los demás. Y es que esta extraña vida es un triste carnaval. Se convierten Todo en el mundo ríe juegos, jueces y a costa de verdugos. alguien más. Las personas son payasos, caballos de montar. La gente aquí se divierte aplastando a los demás. Mírate, mírame, ya no sé ni dónde estoy. Y es que mi mundo extraño cuando llegué no era raro. Conforme yo fui aprendiendo, lo bueno se volvió malo. Lo azul se hizo color rojo y lo café se hizo morado. Los libros se hicieron oro y los juguetes se cambiaron. Ahora juego con mí. Y auriculares, los fantasmas de mi cuarto cuando crecí se esfumaron. Y observo pocas cosas desde que yo aquí he llegado. Y las risas pues son algunas de las que yo aquí he guardado. Pero la desventaja es que no a todas he deseado. Y aunque nunca las he visto, yo ya las he respirado. Me han enfermado, agobiado, pero eso fue en el pasado. Defensas he fabricado, por lo que ya no he importado. Ahora tan solo vivo, despreocupado del mundo. Si hablan bien o mal de mí, yo seguiré por mi rumbo. Esta extraña vida, no importan los demás, que no te sorprende el día en que empieces a observar que payasos que lloraban ahora se dan sin parar. Mientras salsa de tomate, creo, cubre su disfraz. Y es que en esta extraña vida, no importan los demás, que no te sorprende el día en que empieces a observar que payasos que lloraban ahora se ven sin parar. Mientras salsa de tomate, creo, cubre su disfraz. Y es que en esta extraña vida, no importan los demás, que no te sorprende el día en que empieces a observar que payasos que lloraban ahora se ven sin parar. Mientras salsa de tomate, creo, cubre su disfraz. Y es que en esta extraña vida, no importan okay, los esto creo demás, es que no mucho te sorprende más el largo de día lo en que normal. empieces a observar que payasos que lloraban ahora se ven sin parar. Mientras salsa de tomate, creo, cubre su disfraz. Muy buena, muy buena. A ver. Las redes oficiales de Green Day. Hay que seguirlo. Y terminó.
Bueno, gente, ¿qué puedo decir de la canción? La canción en ritmo, en cuanto al ritmo y lírica, está bastante buena. Me ha gustado mucho la canción. Y el mensaje, pues obviamente la canción habla sobre esa gente envidia. La canción habla sobre esa gente envidiosa que se dedica a criticar a las demás personas, a buscar todos sus errores, a señalarlos y a convertirse en jueces y verdugos de todos sus actos. En general, a tratar de destruir la vida de las personas que son felices, las personas a las que ellos envidian, las personas que han conseguido lo que ellos no tienen. Simple y sencillamente es eso. Ese tipo de personas se dedican a querer destruir a las demás personas, simplemente porque ellos no pueden lograr lo mismo que las demás. En lugar de esforzarse por su propio destino, se divierten destrozando el de las demás personas, convirtiéndose en obstáculos y arruinando sus vidas. Un mensaje fuerte y que realmente les pasa a muchas personas. Todos tenemos alguna persona que quiere simplemente vernos sufrir y vernos caer. O hay gente que tiene más, pero lo importante es tratar de ignorar todo eso y seguir siempre adelante, con la vista hacia el frente, sin dejarse sobrellevar por lo que ellos puedan decir o hacer. Si cometes errores, pues acéptalos y aprende de ellos. Sigue adelante. No te frenes porque alguien te lo señale, porque alguien te diga te equivocaste. No, todos nos equivocamos. No hay nadie que sea perfecto en este mundo. Así que no te acomplejes por un error que cometas. Tú sigue. Sigue adelante, sigue esforzándote y vas a lograr tus metas. O al menos eso es lo que yo creo. Así que pues gente, espero que les haya gustado el video. Si fue así, por favor regálenme un like. Recuerden que el link al video original está en la descripción del video. Yo me despido y nos veremos en la siguiente video reacciones. Pues, hasta entonces.